Novena a los Santos Ángeles. Oraciones para todos los días. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Oración a la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que es ofendido. Te pido por la conversión de los pecadores, por la santidad de los sacerdotes, por la paz de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo entero. En este momento puedes hacer tu petición. Esta petición, si me conviene para la salvación de mi alma y para el bien de mis hermanos, que así sea. Oración a los Santos Ángeles. Recibe, Señor, los presentes que te ofrecemos en veneración de tus santos ángeles y concédenos propicio que, con su auxilio perpetuo, seamos liberados de los peligros presentes y merezcamos llegar a la vida eterna. Amén. Oración de protección. Me pongo bajo vuestra protección para que me protejas y libres de todo peligro. Cúbreme con tu manto para andar seguro por donde vaya. Tú, Señor, me libras de cualquier espíritu destructor, de pecado, de ruina, de deudas. Envía tus ángeles para que velen por mí día y noche. Tu mirada está puesta sobre mí para ayudarme y protegerme, así que no temeré a ningún mal. Oración a San Miguel. Arcángel San Miguel, defiéndonos en la lucha, ampáranos contra la perversidad y acechanza. Te pido que el enemigo no pueda hacer ningún daño y que alejes de mí cualquier espíritu de fracaso y ruina. Y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros malignos espíritus que discurren por el mundo para la perdición de las almas. Oración a San Gabriel. Tú que eres el mensajero de Dios para traer la palabra, te pido que desciendas con tu ejército y nos hagas comprender el mensaje a mi familia y a cuantos continúan indiferentes al llamado de Dios. Ayúdame en mi crecimiento espiritual para que sí pueda alcanzar la tranquilidad y la prosperidad. Oración a San Rafael. Arcángel San Rafael, compañero de peregrinos y médico de enfermedades, alcanzadme de la divina bondad la gracia de verme defendido por ti de los espíritus malignos, sentirme acompañado por ti en mi marcha por este mundo hacia la eternidad y gozar por ti de salud de alma, cuerpo, para la gloria de Dios y bien de mis hermanos. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido, a nuestros padres a favor de Abraham y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocación a los santos ángeles. A ti, Dios Padre, no engendrado, a ti, Hijo único, a ti, Espíritu Santo, Paráclito, Santa e Indivisible Trinidad, te confesamos con el corazón y con la boca, te alabamos y te bendecimos a ti, la gloria por los siglos. Amén. Y tú, María, Reina de los Ángeles, mediadora de todas las gracias, recibe la oración que dirigimos a tus servidores y haz que llegue al Altísimo para que obtengamos la salvación eterna y la respuesta a todas nuestras necesidades. Cantemos hoy a los ángeles, custodios nuestros, hermanos, que velan por los humanos y van de pie a su bien en pos. Ven siempre la faz de tu Padre, Él los ampara benigno y luchan contra el maligno en la batalla de Dios. Oh espíritus inmortales, tenéis por reina María, sois su vital letanía, su enamorada legión. Por vuestro medio nos llegan dones y gracias del cielo, la fe, la luz, el consuelo, la paz y la inspiración. Terrible como un ejército bien ordenado en batalla, vuestra asistencia no falla contra la insidia infernal. Silentes guardas y amigos de nuestra noche luceros, seréis nuestros compañeros en la patria celestial. La gloria a Dios se ha creado, ejército tan prolijo, que adore su Hijo al Hijo, su Rey y su plenitud, y que al Espíritu Santo, terrenos y celestiales, le rindan universales tributos de gratitud. Amén. Ángeles mensajeros, venid en nuestro auxilio, proteged mi corazón y también mi bendición. Arcángel San Miguel, defiéndeme en la pelea y ayúdame a ser testigo de Dios y de la verdad ante los hombres. Ángeles mensajeros, venid en nuestro auxilio, proteged mi corazón y también mi bendición. San Gabriel Arcángel, que tuviste la gloria de anunciar a la Virgen María el misterio de la Encarnación, alcanzadme la gracia de comprender el secreto del Verbo Divino que puso su morada entre los hombres. Ángeles mensajeros, venid en vuestro auxilio, proteged mi corazón y también mi bendición. Arcángel San Rafael, compañero de peregrinos y médicos, defiéndeme de los espíritus malignos, acompáñame en mi marcha por el mundo y permíteme gozar de salud de alma y cuerpo. Ángeles mensajeros, venid en nuestro auxilio, proteged mi corazón y también mi bendición. Oración final. Oh Dios Padre Todopoderoso, que en tu providente misericordia nos encomendaste a tus santos ángeles, haz que con su protección y ayuda sigamos en el fiel y perseverante cumplimiento de tu santa voluntad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Consideración para el día sexto. Es para nosotros motivo de profunda alegría saber que el ángel del Señor, que tan amorosamente y con tanta solicitud nos acompaña a lo largo de nuestra vida, nos conducirá con bondad exquisita cuando muramos hasta el trono de Dios para nuestro encuentro definitivo con Él. Ese será el postrer servicio que nos prestará, pero el más importante. Al morir no nos sentiremos solos. Sin duda alguna nos alegraremos con la presencia de ese compañero inseparable que nos ama más de lo que hemos creído. Dios me envió a ponerte a prueba, y ahora también me ha enviado Dios a sanarte, lo mismo que Sara, tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los siete arcángeles que están al servicio del Señor y que pueden entrar ante su presencia gloriosa. Práctica del día. Debo preocuparme por ayudar a quien necesite de mí el día de hoy.